Cuando las apacibles lluvias de abril penetran en la sequedad de marzo y calan en las entrañas de la tierra. Cuando las avecillas, impulsadas por la naturaleza, entonan sus armoniosos cánticos, ha llegado el momento tan anhelado por la gente para emprender peregrinaciones y visitar remotos países y célebres santuarios. Así comienza Geoffrey Chaucer sus famosos cuentos de Canterbury, una de las narraciones más conocidas del siglo XIV, que recoge los relatos que, para hacer más llevadero el camino, se contaban los peregrinos unos a otros. En aquella ocasión, se dirigían a visitar la tumba de Santo Tomás Becket, en Canterbury, pero el destino podía ser otro cualquiera. Bien tan largo como Jerusalén, para hollar los santos lugares, bien tan importante como Roma, para postrarse ante el sepulcro de San Pedro, o tan lejano como Santiago de Compostela, en el confín de la tierra entonces conocida, en el Finisterre, donde la tradición afirmaba que descansaban los restos del apóstol. A lo largo del camino se debían visitar con devoción los sepulcros de santos y mártires para alcanzar toda suerte de gracias y beneficios espirituales, temporales y muy especialmente para sanar incurables enfermedades. El Liber Peregrinationis, escrito en el siglo XII y verdadera guía del peregrino medieval, decía que el sepulcro de San Martín de Tours resplandecía con frecuentes milagros, pues en vida había resucitado a 3 muertos y devuelto la salud a leprosos, energúmenos, erráticos, lunáticos y demoníacos. En la iglesia de San Leonardo de Limoges colgaban las esposas de hierro, argollas, cadenas, grilletes, cepos, lazos, cerrojos, yugos, yelmos, hoces y otros instrumentos de los cautivos que se habían librado por intercesión de aquel santo. De este modo, sepulcros y reliquias como la cabeza de San Juan Bautista en Angély, el cuchillo que se utilizó en la última cena en Orleans, o la túnica que la Virgen llevaba el día del nacimiento de Jesús, venerada en la Catedral de Chartres, movieron a numerosos grupos de creyentes hasta conformar una tupida red de caminos por los que discurrió no solo la fe, sino la cultura medieval toda. Las principales abadías en el medio rural y las catedrales de las ciudades más importantes tienen relación inmediata con estos caminos de peregrinación, que son a la vez las vías naturales de intercambio comercial y cultural sobre las que se asienta la modernidad del mundo románico y gótico respecto a la Europa anterior al año 1000. Pero no todo fue piadosa religiosidad, sino que la otra cara de la moneda de la Edad Media se tiñe de sangre con las distintas cruzadas contra el Islam en Tierra Santa y en la península ibérica, con las interminables guerras, como la llamada de los 100 años, y desde luego con los crueles e inacabables enfrentamientos civiles dentro de los mismos reinos cristianos, como la llamada Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. En definitiva, una sociedad feudal en guerra permanente, donde junto al monje, al abad y al obispo, se perfilan con energía las figuras del guerrero, el caballero y el rey, todos ellos sujetos al omnímodo poder espiritual del papado. Este, sin embargo, también fue causa de atroces guerras, como las que envolvieron el exilio de los papas en Aviñón y el subsiguiente cisma de Occidente, además de todas aquellas que tuvieron su raíz en determinadas herejías, como las de los valdenses, cátaros y albigenses, que dieron lugar a la creación de la figura del inquisidor apostólico. Como contrapunto,
Aquella fue también la Europa de las universidades, que vio sustituir las antiguas escuelas catedralicias por las nuevas instituciones universitarias, como las de París, Bolonia, Oxford, Coimbra, Salamanca y Heidelberg, entre otras. Fue la Europa de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y de la Divina Comedia del Dante, de las lenguas romances, de los trovadores, de los viajes de Marco Polo, del renacimiento de las ciudades y de la formación de todo un arte medieval cuya fuerza y diversidad son reflejo fiel de una Europa pujante en proceso de formación. Pasado el siglo XIV y conjurada la terrible peste negra, Europa se dispuso en la centuria siguiente a fijar las bases del mundo moderno con una serie de descubrimientos en todos los campos que harían cambiar el curso de la historia. Bastaría citar la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, que dilató el mundo del conocimiento, los descubrimientos geográficos llevados a cabo por españoles y portugueses, que ampliaron el horizonte geográfico, y lo que representa en el orden estético la literatura y el arte italiano del siglo XV, en el que ya se reconoce un primer renacimiento. Dentro de la herencia medieval, la arquitectura ocupa un lugar de excepción, pues ella resume de modo muy explícito los dos grandes períodos de la cultura europea entre el año 1000 y el final del siglo XV, es decir, el mundo románico y el largo período gótico. Es conocido el asombro del monje Raúl Glaber acerca del nutrido grupo de iglesias que surgieron en Europa a partir de aquel año 1000, una vez vencidos los temores a los males apocalípticos que los más pesimistas habían profetizado. El nuevo milenio pudo contemplar así un amanecer arquitectónico teñido de optimismo, que se tradujo en una actividad constructiva verdaderamente sorprendente y muy en especial en el ámbito religioso, dentro del que siempre destacará la personalidad de la arquitectura monástica como cuadro natural de la vida cenobítica de cada una de las grandes órdenes religiosas. El monasterio prefigura el paraíso celestial, decía Honorius Augusto Dunensis a comienzos del siglo XII. Pero no se puede perder de vista lo que la organización monástica significó también en el desarrollo material, económico y cultural de Europa. Por otra parte, el monasterio, en su reglada versión benedictina o cisterciense principalmente, representó para la arquitectura románica lo que la catedral para la arquitectura gótica, pues ambos modelos de edificios encarnaron tanto las novedades constructivas más importantes como la expresión espiritual y estética más aguda de su tiempo. La organización monástica sujeta a una regla, entre las que la de San Benito y sus sucesivas reformas sobresale por encima de todas, exigía una organización espacial propia, donde destacan la iglesia y las dependencias en torno al claustro, bien de comunidad como la sala capitular, el dormitorio y el refectorio, bien de servicios como la cocina o la cilla, además del locutorio y calefactorio, entre otras, señalando siempre una neta separación entre la zona de los padres y la de los hermanos o conversos. La orden benedictina conoció una profunda reforma en el siglo XI por los monjes de la abadía francesa de Cluny,
que en lo temporal y espiritual afectó a todas las fundaciones dependientes de aquella gran abadía madre, de tal modo que se habla de la Orden de Cluny y de la arquitectura cluniacense. De la misma manera, y a raíz de la reforma introducida por San Bernardo de Claraval a comienzos del siglo XII, se hablará de la Orden del Cister y de la arquitectura cisterciense, cuyos monjes vistieron hábitos blancos en clara oposición a los negros de Cluny. Los monasterios, de una y otra orden, buscaron siempre lugares alejados de las ciudades, en un terreno fértil y con abundante agua para el cultivo de sus tierras, llegando a generar en torno a ellos pequeños núcleos urbanos, como sucedió en el monasterio benedictino de Silos, de obediencia cluniacense. Santo Domingo fue abad del monasterio desde 1040 hasta su fallecimiento, haciendo de este caído cenobio un modelo ejemplar de lo que significa el monasterio benedictino, donde la iglesia, claustro y biblioteca constituirán uno de los apoyos más sólidos de la cultura medieval en Castilla, convirtiéndose al mismo tiempo en un centro de peregrinación, dada la ejemplar vida de su santo abad. La iglesia conoció sucesivas reformas y ampliaciones hasta su sustitución en el siglo XVIII por la actual, pero en cambio permaneció intacto su extraordinario claustro, en el que tanto la arquitectura como la escultura de sus capiteles y relieves interiores representan una de las cotas más altas a las que llegó la plástica románica. Los capiteles del claustro muestran una amplia representación vegetal, animal y de inspiración fantástica, en ocasiones tomada de los bestiarios, donde se mezcla lo natural con lo monstruoso y el mito clásico con el deseo moralizante medieval. Lo prodigioso de estas series es el modo de adaptar aquella difícil iconografía, cuyo simbolismo no siempre resulta fácil de desentrañar, a la superficie de los capiteles, demostrando sus anónimos autores una maestría que no tiene antecedentes en la escultura románica europea. Arpías, grifos, ciervos, leones y aves se ajustan a los capiteles con una naturalidad sorprendente, enredándose unas veces en tallos que paralizan a los animales, mientras en otras luchan entre sí, guardando todas las composiciones una rigurosa distribución axial de equilibrio clásico. Por este camino, el monasterio se convierte efectivamente en la mejor puerta de ingreso en la arquitectura de la Edad Media. Pero al mismo tiempo hay que contemplar otros factores que contribuyeron a dibujar aquel nuevo paisaje arquitectónico, como fueron las peregrinaciones. Estas y sus caminos representan el riego sanguíneo que dio vida a este verdadero renacimiento arquitectónico, que no solo impulsó la arquitectura religiosa, sino también la civil y militar. A través de los caminos de peregrinación, y muy especialmente del Camino de Santiago, se formó en Europa durante los siglos XI y XII un verdadero lenguaje arquitectónico original, que sin dejar de tener personalidad propia en su amplia geografía, se manifiesta como occidental y cristiano, creando un primer y verdadero estilo internacional por encima de reinos y fronteras. Se perfila incluso un modelo de iglesia, llamada de peregrinación por el modo de organizar el espacio en su interior, con una girola o nave que rodea el presbiterio, uniendo las naves laterales del templo para las procesiones y facilitar el acercamiento de los peregrinos a las santas reliquias y entierros, a la vez que se abre una galería o triforio a la nave central por encima de las propias naves laterales. Las grandes iglesias de San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, Sainte-Foy de Conques, San Cernin de Toulouse y finalmente la más hermosa de todas ellas,
Santiago de Compostela, obedecen a este original tipo. Todas ellas tienen en común no solo la disposición en planta, sino el empleo de fórmulas constructivas que definen bien este periodo, a base de potentes muros y pilares para sostener pesadas bóvedas de cañón, cuyos empujes se contrarrestan exteriormente con unos estribos o contrafuertes. Este sistema constructivo conoció un cambio radical dentro del mismo siglo XII, cuando empezaron a construirse las primeras bóvedas nervadas que aligeraban el peso y costo de la construcción, haciendo a la arquitectura más sabia y refinada. Se podía construir con más seguridad, se podía alcanzar mayor altura, sus interiores eran más luminosos, es decir, toda una serie de ventajas tales que hizo posible que Francia, entre los siglos XII y XIII, levantara las catedrales de Laon, París, Chartres, Reims y Amiens, entre otras. Muy pronto a estas siguieron las de Burgos, Toledo y León, en Castilla, mientras que se iniciaba la de Colonia y se construía la de Estrasburgo en tierras germánicas, o las de Lincoln y Salisbury en Inglaterra, y así un largo etcétera, hasta constituir la que se ha llamado Europa de las Catedrales, que en un proceso imparable alcanzará el siglo XV con la mayor de las catedrales góticas construidas, como fue la de Sevilla. Pocas catedrales, como la de Notre Dame de París, en la isla de la Cité, resumen aquel esfuerzo constructivo, aquella inventiva, aquel sentido monumental de la arquitectura que se advierte en la propia fachada con dos potentes torres, triple portal, galería de reyes y rosetón, que constituyen los elementos formales más característicos de la fachada de la catedral gótica. Muy distintos son sus flancos, que dejan a la vista contrafuertes, arbotantes y pináculos, con mucho de compleja arboladura marinera, y que no son sino los elementos que permiten la limpieza interior de sus naves, cuyos empujes recogen todos estos elementos exteriores. La catedral fue el banco de pruebas de la construcción gótica, de tal manera que en un proceso de perfección todos sus elementos se fueron mejorando y simplificando, de modo que a las bóvedas sexpartitas sucedieron las cuatripartitas. Los pilares fueron cada vez más esbeltos, las naves ganaron altura, las fachadas se enriquecieron y en un proceso de transformación, el gótico avanzó hasta finales del siglo XV en una línea de cierto barroquismo estructural y decorativo. Pero no solo fueron la catedral gótica o el monasterio los que se beneficiaron de estas técnicas constructivas, sino también la arquitectura civil, y muy especialmente los edificios más representativos de las pujantes ciudades flamencas a finales de la Edad Media, como los ayuntamientos y lonjas de Lovaina, Bruselas y Brujas, o los ayuntamientos de ciudades del sur, como el de Siena. A su vez, la arquitectura militar, por su propia naturaleza, no podía participar de la frágil delicadeza de la arquitectura religiosa, pero también se reconoce como obra gótica en muchos de sus elementos defensivos, y sobre todo en los edificios que defiende su recinto, como sucede en el de Carcasón.
en ocasiones, y en un claro adiós al mundo medieval. En el borde occidental de Europa, mirando de frente al océano Atlántico, cuando este ya había dejado de ser el mar tenebroso y sin fin, la Torre de Belém, cerca de Lisboa, ofrece su cuidado atuendo militar en este mitad castillo, mitad barco de piedra gótico. La vinculación de la escultura a la arquitectura y su ambición monumental definen en buena medida dos de los rasgos generales más característicos de la escultura románica. En ocasiones, los relieves llegan a cubrir enteramente la fachada del templo románico, pero más frecuente aún es la configuración de un tipo de portada, con o sin parteluz, donde la escultura invade todos sus campos. Se adelanta allí el programa iconográfico que los pintores desarrollarán en el interior, muy especialmente si se atiende a la representación que aparece en el tímpano sobre el dintel de entrada, donde surge poderosa la figura de Dios Padre, la Majestas Domini, o bien el Cristo resucitado dentro de una mandorla, acompañado por los símbolos de los evangelistas o tetramorfos, según la visión de San Juan en el Apocalipsis. Se hace así patente aquella expresión de Sicardo, obispo de Cremona, cuando a finales del siglo XII escribía que «la puerta de la iglesia es Cristo», recordando la parábola recogida por San Juan en su Evangelio, en la que Jesús dice «yo soy la puerta, el que entrare por mí se salvará». Pero no solo los tímpanos, sino que por encima de las arquivoltas se fueron acomodando relieves, al tiempo que se enriquecían los paños murales inmediatos con esculturas y motivos ornamentales que ponen en evidencia el inicial influjo de la miniatura y del trabajo en marfil en aquellos primeros escultores del siglo XI. De este modo, la escultura fue creciendo libremente con fantásticas composiciones que manifiestan la seguridad creciente de los escultores, que muchas veces eran los propios maestros canteros que llevaban la obra arquitectónica, de donde viene en parte la admirable unidad y correspondencia entre la obra arquitectónica y la escultórica. No hay duda de que estas ricas portadas de iglesias, abadías y catedrales, como manifestación externa de la casa de Dios, fueron el punto culminante del templo al que con más cuidado y gasto se atendió, bien bajo una rica ordenación columnaria, bien cediendo todo el protagonismo a la escultura, como en el célebre pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, obra del maestro Mateo. Esta obra, terminada en 1188, representa una de las páginas más extraordinarias de la escultura románica, donde las figuras de apóstoles y profetas parecen iniciar una conversación entre ellos, con tal naturalidad en los gestos y actitudes, que dejan muy atrás el hieratismo de las estatuas columnas del maestro del pórtico real de Chartres. El derribo o destrucción parcial de muchos edificios románicos, como la portada norte de la Catedral de San Lázaro de Autun, en la Borgoña francesa, han convertido sus relieves y capiteles en objetos de museo, donde aún conservan intacta su belleza, si bien han perdido su valor como obra integrada en un todo armónico. El Viejo y Nuevo Testamento inspiraron allí escenas de una belleza singular, que tienen como colofón el dramático ahorcamiento de Judas de la antigua sala capitular, que como todo el conjunto se relaciona con el estilo de Cluny y Bestelei. Muchas son las escuelas de la escultura románica, cuyo nombre se identifica con el de una región
en la que trabajaron uno o varios maestros dentro de una determinada línea, como en el Languedoc, muy relacionado con la escultura española, y donde destacan Toulouse y Moissac, con una extraordinaria colección de capiteles iniciados hacia el año 1080 y que todavía pueden verse in situ. Algo análogo sucede en la abadía benedictina de Silos, cuyos capiteles del claustro, algo más tardíos que los de Moissac, muestran un mundo de imaginación sin límites, donde sirenas, pájaros y laberínticos tallos encierran otras figuras menores. Contra este tipo de imágenes se mostró muy crítico San Bernardo cuando en su apología a Guillermo de Saint-Thierry, escrita hacia 1121, dice: «Y además, entre los hermanos que leen en los claustros, ¿qué hace allí la ridícula monstruosidad? Una cierta admirable belleza deforme y una deformidad bella. Tan admirable variedad de formas diversas que aparecen por todas partes, hace que sea más agradable leer en las piedras que en los códices, y ocupa todo el día el admirar estas cosas singulares en lugar de meditar la ley de Dios». Era la reacción del Cister contra el rico arte de Cluny y los benedictinos, que no dudaron, como en Silos, en enriquecer sus iglesias y claustros no solo con aquellos capiteles, sino con grandes relieves a modo de estaciones, como el que representa la duda de Santo Tomás. La mayor parte de la escultura románica es obra anónima, salvo en casos excepcionales, como el del escultor y arquitecto Benedetto Antelami, que hizo y puso su nombre en el conocido relieve del descendimiento de la Catedral de Parma, fechado en 1178. A él y a sus discípulos se deben la cátedra episcopal de la misma catedral, así como la deliciosa serie de altorrelieves representando los meses del año en el Baptisterio de Parma, cuyo estilo se difundió por todo el norte de Italia. Entre los rasgos más originales de la escultura románica italiana se encuentran las grandes puertas de bronce montadas sobre madera, cuya superficie se divide en una cuadrícula con escenas en relieve ilustrando el Nuevo Testamento. Las más conocidas son las de San Zenón de Verona y la Porta Ranieri de la Catedral de Pisa, que sirvieron de modelo a otras realizadas en Alemania, como las de Santa María del Capitolio en Colonia. La escultura gótica, a partir del siglo XIII, siguió estando vinculada a la arquitectura, pero fue abandonando paulatinamente los temas propios de la anterior etapa románica, al tiempo que fue ganando realismo e independencia respecto al soporte arquitectónico. Pocas obras tan expresivas de esta autonomía y afirmación de un concepto plenamente escultórico, como las figuras de la portada principal de la Catedral de Reims, ejecutadas entre 1230 y 1260. Quedan ya muy atrás los recuerdos de las estatuas columnas, y aunque situadas en un lugar análogo, las figuras tienen vida propia, pudiendo observarse la intervención de diferentes manos. Así, mientras el grupo de la Visitación muestra en las actitudes, rostros y sobre todo en el estudio minucioso de los ropajes un cierto espíritu antiguo, de aplomo clásico, el autor o taller que hizo el grupo de la Anunciación se muestra más tradicional en la figura de la Virgen y plenamente gótico en el sonriente arcángel, cuyo ademán y expresión son muy característicos de la Escuela de Reims. La influencia de la escultura francesa en Europa fue decisiva en el siglo XIII, siendo los países germánicos y España donde mejor se puede seguir su rastro.
Las catedrales de Naumburgo y Bamberg cuentan con una excepcional serie de esculturas que, al tiempo que denotan la influencia de los talleres franceses, ponen de manifiesto rasgos propios, bien en el plano realista, bien en una línea de idealismo y belleza difícil de superar, unida a una técnica que recuerda la de los paños mojados de la antigüedad. Muy distinta es la situación en Italia, donde siempre pesó y mucho la tradición clásica, que aflora en obras tan singulares como los púlpitos monumentales de las catedrales y baptisterios de Siena y Pisa, donde, a pesar de su gótica arquitectura, nada recuerda en lo escultórico que es una obra del siglo XIII, el siglo de los grandes ciclos escultóricos de las catedrales de Chartres, Reims y Amiens. En efecto, sus relieves, basados en obras romanas que los autores tuvieron a la vista, dejan ver la concepción estática de la composición, el modo de vestir y los tipos propios de la escultura clásica, muy alejados de los modelos góticos de Francia. La concepción de estas obras se debe a los Pisano, Nicolás y Giovanni, que también evolucionaron hacia un mayor realismo y movimiento, como evidencia el púlpito de San Andrés de Pistoia. Arquitectura y escultura siguieron dándose la mano en sepulcros reales, como el de Eduardo II de Inglaterra, en el presbiterio de la Catedral de Gloucester, donde la figura yacente del monarca, realizada en alabastro, descansa bajo una calada composición arquitectónica del siglo XIV. Dentro de los templos, la escultura fue encontrando nuevos soportes, tales como los grandes retablos del siglo XV, que en Alemania y España conocieron un desarrollo extraordinario bajo fórmulas distintas, a modo de tríptico en ocasiones, que se convierten en una verdadera puesta en escena de la historia de la salvación. Si hubiera que escoger una obra representativa para cerrar el capítulo de la escultura gótica, hay que dirigirse a Dijon, en Borgoña, donde la personalidad de Klaus Schlüter, muerto a comienzos del siglo XV, se pone de manifiesto en las formas llenas, monumentales y expresivas del llamado Pozo de Moisés y en el sepulcro de Felipe el Atrevido, donde los cartujos que acompañan el entierro, bajo una fina arquería gótica, son de una belleza indecible. Después del año 1000, la pintura vivió un verdadero renacimiento, que se manifestó en los grandes conjuntos murales románicos, a los que siguió luego la pintura sobre tabla, con los muchos talleres y escuelas que caracterizan la época gótica. Entre los siglos XI y XII, las iglesias románicas vistieron sus muros y bóvedas con un mundo de color e imágenes que transformaron el carácter interior del templo, imitando en ello los modelos y el cromatismo de los mosaicos de la arquitectura religiosa bizantina. Thank you.
una técnica que se remontaba a la época romana, esto es, la pintura al fresco, y con una mano de obra relativamente barata, se simplificaron en Occidente las finas y costosas labores de los hábiles artistas bizantinos, que desde el siglo VI habían dado justa fama al arte del mosaico en la época de Justiniano. Esta pintura mural dio a las iglesias románicas una riqueza interior de gran refinamiento, que en ocasiones ocultaba la rudeza de su construcción o el pobre aparejo de sus muros y bóvedas. Allí surgió una amplia iconografía que con un carácter didáctico se inspiraba en el Antiguo y Nuevo Testamento, así como en la vida y leyenda de los santos, cobrando especial protagonismo determinados pasajes del Apocalipsis de San Juan, como es el de la visión del gran Dios, del Pantocrátor, del Juez Supremo, que preside desde su infinita grandeza la bóveda del cielo, es decir, la bóveda de la Iglesia. Al instante, escribe San Juan, fui arrebatado en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónice, y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. La hierática figura del Pantocrátor y aquel arco iris que los artistas de la Edad Media interpretaron como un halo de color en forma de almendra llamada mandorla, se perpetuó hasta finales del siglo XV en versiones cada vez más abiertas y alejadas del rígido prototipo bizantino. Una de sus últimas y más completas versiones se encuentra en el célebre tríptico del juicio final del pintor flamenco Hans Memling, en el que el Pantocrátor apocalíptico se ha convertido en el Hijo del Hombre, el Cristo resucitado del Evangelio de San Mateo, que mostrando las llagas separa el día del juicio a los bienaventurados de los réprobos. Para estos, la espada de doble filo que sale de su boca condenándolos al fuego eterno. Para aquellos, la rama de lirio con la que les invita a participar en el reino de Dios. La pintura mural tuvo igualmente una importancia grande en el periodo gótico y muy especialmente en Italia, donde destaca por encima de todos los pintores de su tiempo Giotto di Bondone, el artista florentino exaltado por Dante en la Divina Comedia. Giotto abandonó los hieráticos modelos bizantinos e, inspirándose en la naturaleza, dio nueva vida a sus figuras y composiciones, siendo su obra más conocida el conjunto que sobre la vida del Poverello de Asís pintó al fresco en la iglesia de San Francisco de esta ciudad italiana y que luego ampliarían otros pintores. Pero no solo fue la arquitectura religiosa la que se vistió con estas galas, sino que edificios públicos, como el Ayuntamiento de Siena, incorporaron en sus grandes salas magníficas alegorías, como la de los efectos del buen y mal gobierno en la ciudad y en el campo, debidas a Ambrosio Lorenzetti, que se revelan como una fidedigna crónica de la vida real y diaria, en la que la arquitectura de la ciudad como escenario urbano cobra un protagonismo singular. En otra de sus salas, la del Mapamundi, se ve al capitán Guidoriccio da Fogliano en un solitario campo de batalla ante la ciudad de Montemassi,
perpetuando así un hecho de armas favorable a los sieneses y que Simone Martini interpretó con un marcado acento de caballeresca poesía que hace pensar en la belleza de la pintura medieval en su vertiente laica. Todos estos maestros dominaron también la técnica del temple sobre tabla, con el que abordaron temas muy diversos, entre los que no podía faltar el de la Virgen con el Niño, cuadro de devoción que se conoce como La Maestà, por encontrarse aquella entronizada. Sus distintas versiones muestran los rasgos que unen o separan a Giotto de Duccio y a este de Simone Martini, con el interés añadido de que los tres pintores hicieron esta obra por los mismos años, a comienzos del siglo XIV. La Edad Media se cierra con el siglo XV, y mientras Italia había iniciado su particular aventura hacia el redescubrimiento del mundo clásico, sentando las bases del Renacimiento, la pintura del resto de Europa vivió bajo el hechizo e influencia de la pintura flamenca, que cuenta con una larga nómina de artistas, como los Van Eyck, maestro de Flemalle, Van der Weyden, Memling y Bouts, entre otros, a los que se conoce genéricamente como los primitivos flamencos, si bien su arte nada tiene de primitivo, sino muy al contrario, es de un refinamiento exquisito, de tal manera que representa una de las páginas más brillantes y de mayor personalidad de la historia universal del arte. El interés por la perspectiva, el paisaje y el retrato, además de los asuntos religiosos, la visión precisa y descriptiva de la realidad, la vistosidad de la paleta con intensos rojos, verdes y azules, la elegancia de los tipos, lo acertado de las composiciones y los amplios juegos de paños quebrados bajo una luz de gran limpieza, así como el empleo de la nueva técnica del óleo, son algunos de los rasgos que caracterizan la escuela flamenca del siglo XV y que ya se dan cita en el temprano políptico del Cordero Místico de la iglesia de San Babón, en Gante, obra excepcional de los hermanos Van Eyck. La pintura flamenca tuvo un influjo decisivo en la pintura europea del siglo XV, a excepción de Italia, imitando sus composiciones, tipos, actitudes y colores, y compartiendo todos un realismo dominante, detrás del que se descubre la personalidad del pintor español, francés, portugués o alemán. Entre los artistas de mayor personalidad que cierran el siglo XV se encuentra Jerónimo Bosch van Aecken, llamado El Bosco, figura singular en la que asoma una visión surrealista y poética del mundo con un afán crítico y moralizante. Obras como El Tríptico del Jardín de las Delicias es y será siempre una de las obras más originales y enigmáticas de la historia de la pintura. Entre genesíaca y dantesca, ofreciendo asociaciones de imágenes fruto de una imaginación fuera de lo común, no exenta de ironía, en las que el erotismo, la lujuria y el pecado dan sentido a la tabla central situada entre el paraíso y el infierno. We'll be right back.
La personal visión del Bosco se pone de manifiesto en la concepción misma de la obra, como sucede en La Mesa de los Pecados Capitales, cuyo disco central, con las debilidades del hombre, gira entre la vida y la muerte, entre la salvación o el fuego eterno, en una imagen terminal de la Edad Media. El dominio del fuego y la observación del comportamiento de materiales como las silíceas arenas de río, el calcio y la sosa, que al calor de una elevada temperatura llegan a fundirse, permitieron al hombre desde muy antiguo la fabricación del vidrio. Plinio, en su Historia Natural, sitúa el casual hallazgo en Fenicia, lo cual indica que aquel pueblo conocía la técnica del vidrio aprendida en su relación comercial con Egipto. Es aquí donde se sitúa uno de los orígenes ciertos de la fabricación del vidrio, difundida luego por el Mediterráneo. La construcción de unos hornos adecuados para alcanzar la temperatura que requiere la fusión y mezcla de las materias primas en los crisoles es requisito previo y fruto de una experiencia que apenas si varió a lo largo de la historia. Entre los hornos romanos, los consejos dados por el monje Teófilo en la Edad Media y los grabados de la Enciclopedia Francesa del siglo XVIII, hay una ajustada correspondencia que en parte se debe a la repetición de un mismo proceso. Hornos de arcilla refractaria, cañas metálicas para soplar el vidrio y unas herramientas muy rudimentarias como pinzas, tenazas y tijeras con las que el maestro ha hecho posible la bella historia de la vidriera. En esta, finalmente, confluirán la habilidad del artesano y el talento del pintor. En cada vidriera se transparenta la mirada del artista que concibió su composición, dibujo y color, comenzando por el reparto de la figura entre los distintos vidrios que, como en un mosaico o puzzle, compondrán la vidriera completa. Para ello, el pintor, en su taller y sobre la mesa de trabajo, traslada al papel, al tamaño que definitivamente tendrá la vidriera, el modelo que tiene ante sí, comenzando en este caso por la cabeza de una figura femenina. Después de encajarla, se refuerza el dibujo en sus líneas de contorno e interiores que servirán de base a todo el trabajo posterior, iniciando igualmente el modelado del rostro. Esta misma operación se repite sobre el papel hasta completar los motivos y formas que corresponden a cada uno de los vidrios, cuyas emplomadas y negras líneas de unión también se han reflejado sobre el dibujo. La magnitud de la vidriera exige colocar el papel sobre un caballete, como si de una gran pintura se tratara, retocando aquí y allá hasta completar en una amplia gama de grises, tendida entre el blanco y el negro, la que será imagen definitiva o cartón de la vidriera, aunque todavía no haya hecho su aparición el color. Al día siguiente, al amanecer, y frente a la limpia luz que invade de nuevo el taller, el pintor continúa su trabajo en medio del silencio y orden que éste exige. Primero extiende sobre la mesa una suerte de mapa mudo de la vidriera en el que están dibujadas sus piezas. Después, a contraluz, escoge de un muestrario el color que señalará a cada vidrio, escribiendo su nombre sobre el papel o poniendo una marca equivalente como se hacía en la Edad Media. Recorta luego cada fragmento por la línea que más tarde ocuparán los plomos, de tal modo que cada uno de los papeles servirá de plantilla individual bajo el vidrio del color seleccionado.
Provisto de una punta de diamante, el maestro lleva el instrumento de corte sobre la línea exterior que corresponde a cada vidrio, y así, con la misma seguridad con que estas manos antes dibujaban, ahora siluetean y cortan uno tras otro los quebradizos fragmentos de vidrio laminado. Frente al carácter mecánico y artesanal del paso anterior, el pintor vidriero inicia ahora un proceso rigurosamente artístico, como es la fijación de la composición sobre el vidrio. Es, en definitiva, el comienzo de la pintura verdaderamente dicha sobre el soporte que le es propio, el vidrio, y por un método igualmente singular, esto es, por transparencia, dejando en positivo la base lineal del dibujo del cartón. Para ello, cada maestro utiliza su propia técnica con mucho de escondida receta, de modo que, tras calcar el cartón y cubrir la superficie del vidrio con una sustancia negra adherente, comienza a marcar los campos de los que va a eliminar el oscuro fondo con pinceles de corto y duro pelo. Da la impresión de que el pincel se dispusiera a dibujar de nuevo, pero lo que realmente está haciendo es rascar la superficie para dejar en negro las sutiles líneas del dibujo final. El modo de asegurar la permanencia del dibujo sobre el vidrio es someterlo a la cocción en un horno que ya no tiene las dificultades del antiguo horno de leña. Con un potente horno eléctrico que permite alcanzar la temperatura deseada, se garantiza sin esfuerzo y con limpieza la vitrificación del dibujo, que al enfriarse ya se ha hecho solidario con el vidrio. Sobre un gran cristal plano que actuará de bastidor, y dejando ver bajo sí la plantilla general con la distribución de los vidrios, se van colocando estos para proceder a un primer montaje. Con una pasta líquida y caliente que al enfriarse se endurece, se van uniendo los vidrios entre sí y estos con el bastidor, de tal manera que permita poner vertical la vidriera y pintar sobre ella. Esta delicada operación debe ser reversible para poder desmontar los vidrios después de una nueva capa de pintura e introducirlos otra vez en el horno. De ahí que la sutura sea sutil y fácil de eliminar. Suprimidas las rebabas, el plano queda preparado para que el pintor comience a trabajar. Para esto coloca previamente el frágil pero pesado bastidor sobre un caballete vertical, como si fuera una tabla o lienzo, teniendo a la vista el cartón, que es del mismo tamaño. Sin embargo, en este punto hay que recordar que el pintor vidriero no trabaja sobre un plano opaco, como la tela o la madera, sino traslúcido, por lo que es aconsejable contar con una luz posterior para mejor medir los efectos finales por transparencia. La preparación de la llamada grisalla, que aquí consiste en una mezcla de finísimos polvos de tierras calcinadas con algo de hierro y amasada con agua y diluida más adelante con vinagre, no difiere mucho de la receta dada en el siglo XII por el monje Teófilo, quien, en su tratado sobre diversas artes, recomendaba combinar polvo de cobre, partículas de vidrio y zafir griego, todo bien molido, mezclado y finalmente diluido en vino u orín. El resultado es una especie de tinta negruzca, con la que se cubre toda la superficie de la vidriera, adhiriéndose a ella después de varias manos. Una vez seca y uniformemente repartida, deja sobre el vidrio una capa grisácea y mate que permite trabajar con los pinceles siguiendo un procedimiento semejante al visto anteriormente, es decir, robando luz al fondo sin añadir pintura. Así, paradójicamente, con la grisalla puede decirse que el pintor pinta sin paleta, al tiempo que utiliza una amplia serie de pinceles con los que perfila, modela las formas y matiza el color,
pero a base siempre de rebajar los fondos o de mantener la grisalla. Con la grisalla se realzan también en negativo sobre los vidrios inmediatos algunos temas de libre inspiración a los que la luz, por transparencia, dará el protagonismo correspondiente. Nuevas capas de líquida grisalla sobre la anterior permiten aumentar la gama de grises de tal modo que el pintor, con talento y un asombroso dominio del arte, acariciando el vidrio, es capaz de alcanzar sobre este cuantos matices plasmó en el cartón. Habitualmente la distancia que separa al espectador de una vidriera colocada en lo alto de una catedral impide apreciar en su justo valor la belleza que aquella encierra. Resulta imposible percibir y adivinar desde el suelo el cuidado puesto por el artista en este o aquel fragmento, pues el pintor solo concibe su obra con la mayor perfección, al margen de que ésta sea alcanzada por humana mirada. Las operaciones vistas hasta ahora se han hecho por una cara del vidrio, esto es, por la que mira hacia el interior del edificio donde la vidriera estará siempre más protegida. Pero lo normal es que también se hagan retoques por la cara exterior, añadiendo así nuevos matices. Para ello se invierten los vidrios y se trabaja sobre la segunda cara, observando la aplicación del amarillo de plata, una mezcla de ocre amarillo y sulfuro de plata, que revolucionó el arte del color en la vidriera a partir del siglo XIV. Con este paso, la composición cromática se hizo independiente del color que el vidrio lleva en su masa, al tiempo que el maestro vidriero se afirmaba definitivamente como pintor. El horno fijará de nuevo los colores y el pintor vidriero finalmente colocará en su posición correcta las piezas de vidrio. Los muchos oficios que en el arte de la vidriera se juntan obligan a volver de nuevo al fuego. Esta vez para fundir el plomo que se requiere como elemento de unión de lo que hasta ahora no es sino una serie invertebrada de vidrios sueltos. En unos recipientes apropiados y después de un proceso en el que se han ido separando las impurezas que le restan maleabilidad, el plomo se mantiene en estado líquido. Con unos cazos, los ayudantes del taller vierten el plomo en ingeniosos moldes ideados expresamente para este fin, de modo que al enfriarse y desmoldar queden unos lingotes que luego conocerán un proceso de sucesivo refinamiento hasta dar con la sección y perfil deseados. Esta última fase de laminado se hace ya en frío. De ahí la importancia de la calidad del plomo para que conserve su ductilidad sin perder firmeza, pues de ello dependerá en buena medida el ajuste final de los vidrios. Los finos lingotes, debidamente lubricados con aceite, van pasando uno a uno por el torno en el que unos calibres determinan la sección elegida para los plomos, siendo característico el perfil en H como resultado de las dos acanaladuras que se necesitan para montar sucesivamente las piezas inmediatas de la vidriera. El emplomado de los vidrios es tarea paciente, que el maestro deja en manos de los más jóvenes ayudantes, que muchas veces en la historia de la vidriera son sus propios hijos. Estos, en estrecha colaboración y bajo la dirección del padre, conservaron fórmulas y secretos de taller que adquirieron gran personalidad. Ahí están nombres como el de Arnao de Flandes y sus hijos, que trabajaron en Castilla, o el de los Fontanet, activos en Cataluña, para probarlo. Cada uno de los vidrios es ajustado sobre la plantilla muda entre los plomos, procurando ceñirlos bien al perfil de las piezas para evitar luego deformaciones y alabeos. Se cortan los excesos, adaptando su longitud, se repasan los bordes para que las cejas del plomo aprieten bien el vidrio por una y otra cara, y se prepara todo para proceder a la soldadura. Con estaño se van uniendo luego todos los puntos de encuentro por ambas caras,
para pasar por último al cementado, donde con una masilla muy líquida o cemento de vidriero, compuesto con blanco de España y aceite de linaza, se rellenan todas las junturas. Un poco de serrín y un modesto cepillo para la limpieza final culminan el proceso en el taller. Si bien solo cuando la vidriera ocupe su lugar en el espacio para el que fue concebida y la luz atraviese sus vidrios, tiñendo con su magia el interior de la arquitectura, se podrá decir que la obra ha tocado a su fin. Laus Deo. Bienvenidos a Ars Magna, un viaje por la historia del arte en 10 capítulos. A través de sus contenidos podrán recorrer la evolución de las diferentes disciplinas artísticas, conocer el arte producido en los 5 continentes y descubrir las técnicas empleadas por pintores, escultores, artesanos y constructores. Disponen de 2 opciones de navegación. El acceso lineal, que permite visualizar los contenidos de cada disco sin interrupción alguna. Y el modo interactivo, que posibilita la selección de secuencias audiovisuales en el orden apetecido. Sumando a distancia les permitirá recorrer y seleccionar las opciones dispuestas en los distintos menús. Interrumpir la secuencia elegida para acceder al menú o exposición audiovisual siguiente. Cambiar el idioma de consulta sin interrumpir la secuencia en curso. Change the language sense interrumpir la secuencia en curso. Y manejar su lector DVD como cualquier aparato de vídeo doméstico.